Renovado saludo para la audiencia de Venus Media y toda su, a través de todas sus señales y sus plataformas. Disfrutamos del último partido correspondiente a las semifinales, en este caso semifinal del fútbol masculino, partido que lo protagonizan el SIL, el Colegio San Ignacio de Loyola, contra el anfitrión, el Santa Teresa de Jesús, partido que ya lo va ganando de entrada el conjunto del SIL 1-0 con gol anotado por el número 23 Barrios, con una definición desde un ángulo muy cerrado para decretar así la apertura en el marcador. Atención, que acá un remate por encima del travesaño, casi sorprende el número 44, Joshua Irum. Un remate, él venía acompañando la jugada desde atrás. Remate que se fue por encima del travesaño, saque de meta para el STJ. Saque lateral para el conjunto del San Ignacio de Loyola. Duarte trataba de dominar la pelota, el número 30. Se le escurrió esa pelota debajo de la suela. Saque de meta para el STJ, que prácticamente comenzó el partido perdiendo. De nuevo la recupera el SIL en ataque. Muy incisivo en ataque el conjunto del SIL. Atención con este remate por encima del travesaño. Simplemente para terminar la jugada, había sido enviado por Santander. De nuevo tiro de meta para el STJ. Avanza el colegio local. La apertura por izquierda, el remate mordido con pie derecho. Será saque de meta para el conjunto del SIL. Pisa y gana Duarte, muy bien. Juega para atrás con Santander. Este aún más atrás con Román. La devolución con Santander. Duarte quería jugar de memoria en esa devolución con Román, pero estaba muy lejos. De todos modos, si pasaba la pelota, que fue interceptada por la defensa del STJ, le iba a quedar muy lejos a su compañero Román, quien era el que había, le había enviado esa pelota desde la zona defensiva. Acá una equivocación en la salida, de nuevo lateral para el conjunto del SIL, esta vez por el costado derecho en defensa. Esto es el Intercolegial STJ 2023, que lo disfrutás a través de las señales de Venus Media. Atención, el remate mordido por parte del número 23, Barrios, Oscar Barrios. Le pegó mordida esa pelota, no pudo darle de lleno. Entre su pie derecho y el desvío en el tobillo izquierdo fue ese balón cuando cae. ¡Gol! ¡Gol! Por parte del número 8, Nicolás Román, un remate desde lejos. No parecía llevar peligro, pero aparentemente le sorprendió al arquero del conjunto del STJ. Nos referimos a Esteban Duarte. Un remate que no llevaba mucha fuerza. Sí, buena colocación, pero no mucha fuerza. De todos modos, se metió hacia el poste derecho del arco, defendido por Esteban Duarte del STJ. Ya 2-0 arriba en el marcador, el San Ignacio de Loyola. Falta, tiro libre para el colegio teresiano. Costado derecho. Le va a pegar a Hues. A Hues con el tiro. Se debía esa pelota. El rebote le quedó al jugador Felipe Barrios. Esa pelota se desvió. Es córner para el STJ. Bueno, un jugador caído.
Es Barrios, el autor del gol, del primer gol, que quedó sentido luego de lo que había sido ese pelotazo en el que provino del tiro libre anterior. En la cabeza quedó un golpeado, en la parte de atrás de la cabeza específicamente es donde quedó sentido el número 23 del San Ignacio de Loyola. Recibe asistencia. ¿Es sacado a un costado? Sí. Va a ser sacado a un costado para mejor atención. Así que es por eso que es reemplazado. Corner para el STJ. Costado izquierdo. González. Santino González con el corner al segundo palo. Descuelga ese balón el arquero. El otro González, Samuel González. Sale desde el fondo el SIL con Irum. Atención, perdió la pelota en defensa el SIL. Ya le quedó la pelota muy atrás y después cuando quiso reponerse ya tenía el arco de espaldas el jugador del Colegio Teresiano, terminó perdiéndola. Salida para el SIL. Aguanta bien Duarte la definición. ¡Gol! ¡Gol! Del San Ignacio de Loyola. Define de manera excelente el número 30, Santiago Duarte, para ampliar la diferencia y que ya sea goleada esto en estos primeros minutos del partido. SIL 3, STJ 0. Atención que la vuelve a perder en defensa. Definición, palo. Y rechaza la defensa del STJ. Casi se vino el cuarto de manera inmediata a favor del SIL. Totalmente desconcertado el equipo del STJ, totalmente aturdido por esta serie de goles que le hizo el conjunto del SIL. Mucha contundencia por parte del San Ignacio de Loyola. Atención, que hay que arco libre. ¡Gol! ¡Gol del San Ignacio de Loyola! Esta vez Rodrigo Santander con arco a disposición, totalmente vacío. Anota con ese pie izquierdo simplemente para empujar esa pelota. Estaba allí cerrando en el segundo palo y agrandar aún más la ventaja. 4-0. Y eso que estamos recién por la mitad del primer tiempo. 4-0 es la victoria parcial del SIL sobre el conjunto local. Repasamos los goleadores. Barrios en primera instancia, después Román, luego Duarte y después Santander, anotando el cuarto gol. Para el San Ignacio de Loyola. Recordá que nos estás viendo a través de todas las plataformas de Venus Media. Nuestro Twitch, twitch.tv/Venus Media. Cargás ese enlace, ya nos estás viendo aquí en vivo desde el área deportiva del Santa Teresa de Jesús. También desde nuestra web, venus.com.py. Y en nuestras señales de TV también. Canal 505 de Tigo, canal 15 de Claro, el canal 353 de IPTV y el canal 18 de Personal Flow. Todas nuestras señales tenés. ¿Dónde quieres? Y por internet, por TV cable, por todas partes nos podés ver. Y disfrutar de esta jornada deportiva de domingo que está cerrando el Intercolegial STJ en su edición 2023. Estamos disfrutando de la última semifinal. Se retira lesionado un jugador del STJ. Nos referimos específicamente a Canale,
que fue el que se retiró lesionado. Va a reponer el juego el SIL. Con el número 25, Santander, jugando para atrás con su arquero. González, el envío largo. La para Duarte. Duarte jugando por izquierda para Irún. Irún con la definición de punta y gol. Gol del San Ignacio de Loyola. Una muy buena jugada comenzada desde la zona defensiva. La tocaron entre 3 y 4 jugadores. Directamente hacia la izquierda. Fue ya en zona de ataque. Irún disparado desde la defensa. Se proyectó hacia la izquierda para definir de punta y ampliar la diferencia aún más. 5-0 es la victoria parcial del San Ignacio de Loyola sobre el STJ. Y eso que todavía ni siquiera estamos a segundos, por lo menos, de la finalización del primer tiempo. 5-0 la victoria parcial del SIL sobre el Santa Teresa de Jesús. Lateral en ataque para el SIL, que sigue teniendo hambre de goles. Marcó 5 ya en este primer tiempo y sigue lleno el ataque. Quiere más. Quiere marcar presencia. El SIL, que ampliamente está consiguiendo su pase a la final para enfrentar al Colegio del Sol en el partido por la Copa. Del Sol, que más temprano había vencido por 2-1 al Colegio Santa Clara. El centro por bajo. Cerró Esteban Duarte. Ese centro por el que remetía Brago desde el costado derecho. Brago. Saque de meta para el STJ, que no ha podido reaccionar de ninguna manera ante cada uno de los goles que ha anotado el SIL. Canale. No, vuelve a equivocarse en salida el STJ y esto aprovecha el SIL para avanzar de nuevo. Nueva imprecisión del STJ, totalmente confundido. Nervioso el conjunto del STJ, sin poder hacer más ante el SIL, ante la arremetida del SIL en cada ataque. Casi cada ataque terminó en gol del San Ignacio de Loyola. Impensado este marcador al término del primer tiempo, o muy cerca de terminar el primer tiempo, para hacer un partido de semifinal. Uno se supone un partido más reñido, con fuerzas más parejas. Atención, que avanza de nuevo el SIL, la definición. ¡Golazo! ¡Gol del San Ignacio de Loyola! Nueva jugada, una combinación muy buena entre el número 4, Ferreiro, y Swing. Y es de último, el número 10 define ante la salida de Esteban Duarte, el arquero del STJ, para agrandar y que esto ya sea una exhibición prácticamente del San Ignacio de Loyola. 6-0. Triunfo parcial aún, y eso que todavía no es entretiempo, del SIL sobre el STJ. Domina en defensa el Santa Teresa de Jesús. Va por lo menos para marcar un gol en este primer tiempo. No, ya dijo que no, que era córner aquí en esta última acción para el Santa Teresa de Jesús. El árbitro dice final del primer tiempo, final de la primera etapa. Victoria parcial, y sí,
Va a escuchar bien usted, señor oyente, señor televidente. 6-0, así como le indica el marcador, 6-0 es la victoria parcial al término de este primer tiempo del San Ignacio de Loyola sobre el STJ. Lo está aplastando el conjunto del SIL al conjunto local, al equipo local. Impensado, lo repito, ¿no? Estaba fuera totalmente de los papeles este marcador parcial, por lo menos al término del primer tiempo, tomando en cuenta que es una semifinal con todos los condimentos que tiene, fuerzas parejas, equipos fuertes, pero no. El SIL dijo, yo soy más, quiero ir a la final directamente sin ningún problema y acá yo me impongo, en que sea en casa ajena, dice la gente del SIL, y es por eso que termina con esta ventaja enorme el primer tiempo. Volvemos en segundos más para disfrutar con ustedes de la etapa complementaria entre el SIL y el STJ. Volvemos para disfrutar de la etapa complementaria entre el Colegio San Ignacio de Loyola y el STJ. Partido que lo va ganando 6-0 el SIL. Sí, escuchó bien, señor. 6-0 lo va ganando el SIL al inicio del segundo tiempo sobre el colegio local, el STJ, el organizador de este intercolegial. Repasamos los goleadores: Barrios, Duarte, Santander, Román, Irún y Swing. 6 jugadores marcaron, se repartieron los goles, uno cada uno. Vamos a ver qué propone el STJ, que está necesitado. Agüez. Agüez se perfila, le pega a derecha, ancho ese tiro. Saque de meta para el SIL. Primera reacción del STJ en este segundo tiempo, tratando de al menos recortar distancias lo antes posible. Recupera Agüez y el pase corto para Canal. El tiro por encima del travesaño. Segundo remate consecutivo para el STJ. Se trata de reaccionar inmediatamente. Corner para el STJ. Se había desviado esa pelota en el camino. Agüez con el centro, pasado. Rechaza a la gente del SIL. Aquino, el pase atrás. Para Swing. Pomata. Se equivocó el número 6. Se cedió la pelota a Canale. ¡Gol! ¡Gol! Del STJ. Canale recorta distancias rápidamente. Al tercer remate encuentra su primer gol. El conjunto del STJ en este segundo tiempo. 6-1. 1-6 por debajo. El STJ que trata de reaccionar. Tiro libre en favor del SIL. Costado. Derecho. El pase atrás, el tiro. Tapó Esteban Duarte, el arquero del STJ. Le quedó la pelota de nuevo al SIL y gol. Gol del San Ignacio de Loyola. Aquino esta vez. Anotando luego lo que había sido esa tapada de Duarte, que dejó cortito ese rebote justito donde estaba el 99 del SIL, para de nuevo devolverle la ventaja de 6 goles al San Ignacio de Loyola. 7-1. La tiene Agüez. Agüez engancha. El pase para Canales. ¿Se le escapó? Sí, se le terminó yendo la pelota al único goleador que tiene el STJ en este partido. Es salida para el SIL. Román. Swing. Perdió la pelota Swing. Apaga rápido ahí lo que parecía un peligro inminente. Número 2, Ríos. Despeja para que sea lateral a favor del STJ. El SIL, que ya ha hecho varios cambios tratando de dosificar su físico, sabiendo que el partido está prácticamente liquidado desde el primer tiempo. Atención que quiso hacer el arquero, quiso salir rápido.
Y terminó equivocándose, terminó cediendo una falta. O sea, zafó de la amarilla porque lo agarró al jugador del STJ en zona de la mitad de las canchas. Hasta allí se fue el arquero. Perdió la pelota y tuvo que hacer una falta para evitar mayores problemas. Era González, el arquero del SIL, que había tratado de aprovechar, que había quedado guarnecida la defensa del STJ, que ahora tiene un tiro libre. Canales, el pase para Wes. Rebota en Román. Le vuelve a quedar el STJ a Wes. Pisa, engancha. Zafa de uno, pero no del segundo. Aguanta Ríos, el 2. El chiquitito. Roma en defensa, perdió de nuevo la pelota ante Agüez, otro que pierde la pelota, la tiene Román ahora, Román en la mitad de la cancha, apertura para Aquino, devolución para Román, la pierde en ataque el SIL, atención que la tiene Canales, no esperaba la pelota Agüez, le terminó sorprendiendo, Román, Ríos traba y gana, le pega a derecha, esa pelota por encima del travesaño, Ríos que recuperó la pelota inmediatamente, buscó el arco rival, saque de meta para el STJ. Tiro libre en ataque para el SIL, zona de la mitad de la cancha, un poquitito después de la mitad de la cancha, en zona de ataque, en cancha rival. Terreno rival. A pegarle Román. ¿Directo al arco o qué? Bueno, hay cambio de arquero en el STJ. Le da minutos también a su arquero González. El que estaba jugando era Molina, el 12. Ahora entró el 1. Atención, el tiro. Pasó cerca del poste izquierdo. El remate de Santander que buscaba su doblete. Hasta ahora marcó 7 goles el SIL, pero ninguno de los jugadores marcó ninguno de los goleadores marcó más de un tanto. Se repartieron toditos los goles. Error en defensa del STJ. Arremetía por allí el número 45. Era Jorge Coronel. Logró trabar la defensa del STJ para evitar un octavo gol. Tiro de esquina por derecha para el SIL. Va a lanzar justamente Coronel. El centro para Román. Logra controlar, pero con dificultad se la quitaron. Gira Canales. Le puede pegar y lo hizo así. Rebotó en Santander. Y le vuelve a quedar a él. El 25 pisó la pelota y se cayó. Se ríe él mismo de lo que le pasó al número 25. Trataba de ir directamente al arco, pero pisó la pelota, perdió el equilibrio y cayó el 25. Uno de los goleadores, por cierto, de este partido. Lateral en defensa para el STJ. Ríos. Rechaza Barrios. Saque de meta para el SIL. Juega Román. Ríos, que esta vez se está parando un poco más adelante. ¿Se le escapó la pelota o no? Había hecho rebotar en un rival, por eso es lateral para el SIL. Aguanta Aquino. Reclama que había rebotado la pelota en un rival allí el jugador Aquino justamente. Terminó cobrando el árbitro. Saque de meta para el STJ que ya sale disparado por derecha con Santino González. Lateral. Canales. Agüez. La devolución con Canales. Le vuelve a quedar a Agüez. Canales por derecha, trata de zafar de la marca.
pisaba la pelota y encima rebotó en él. No consiguió lo que quería, que era un lateral en ataque o un córner. Es saque de banda para el SIL. Lo juega Román con González. La devolución para el 8. Muy buena jugada, está hilvanando el SIL. Avanza Aquino por izquierda, busca compañía al centro, al segundo palo donde nadie estaba. Sí, encuentra Coronel el tiro. ¡Gol! ¡Gol! Del SIL del San Ignacio de Loyola. El primer doblete en 8 goles. Óscar Barrios, quien había anotado el primer tanto, ahora anota el octavo. 8-1, victoria parcial del SIL sobre el STJ. Rescató esa pelota el 23, Óscar Barrios, porque el centro había sido muy pasado por parte de Aquino. Rescató esa pelota del segundo palo y pudo rematar para ampliar aún más la diferencia, para seguir aplastando. Al conjunto local. Como le venimos remarcando a lo largo de la transmisión, cuando empezó a notarse que ya esto era una goleada inimaginable, este marcador para hacer una fase de semifinal y encima contra el local. Mucha contundencia por parte del San Ignacio de Loyola. Realmente, solamente mirando el marcador, ni hace falta resaltar la contundencia que ha tenido el San Ignacio de Loyola y la superioridad que ha demostrado a lo largo del partido. Totalmente dejado ya el STJ, desenchufado del partido. Acá una imprecisión, una pérdida de balón en lo que trataba de ser un avance, terminó en un remate al arco, o por lo menos con intención de arco, del SIL. La vuelve a recuperar en ataque el equipo del San Ignacio de Loyola. Doble remate por parte del número 4, Ferreiro. Logró contener el arquero en dos tiempos, en dos ocasiones. Será salida de meta para el STJ. Lateral para el SIL. Juega Irum con Román. Román sale con pelota dominada desde la defensa. Ríos. Ríos zafa muy bien el pase, filtrado. Buscaba la conexión con Ferreiro. No se entendieron entre ellos. Lo que pasa es que Ríos iba abriéndose con pelota dominada y Ferreiro se metía para el medio. Iba en dirección hacia el arco. La pelota fue abierta. No se entendieron entre ellos, pero fue bueno el avance de todos modos con pelota dominada de Ríos desde la zona defensiva. Santino González trataba de irse por derecha, pero fue interceptado. Ahora la tiene Irum. El centro por bajo era de Ferreiro. Tiro libre de esquina para el SIL, que quiere más goles. El centro por bajo. Atrapa Esteban Duarte. Juega con Canales, cortita. Agüez. Agüez que se complica, Agüez que pierde ante Barrios. La recupera de nuevo. Agüez, Canales, gira, puede pegarle de zurda. Quería perfilarse para la derecha, la terminó perdiendo otra vez. Le pega de zurda al número 10. Allí era Swing que buscaba también su doblete. Otro tiro de esquina para el San Ignacio de Loyola.
El centro no le pegó bien. Allí Barrios buscaba su triplete, el número 23 le agarró muy abajo, le salió pifiado ese tiro. Que terminó despejando la defensa del STJ. La tiene Swing, apertura por derecha para Barrios, intercepta la defensa del STJ. Irum. Barrios. Barrios gira, pisa muy bien, excelente. La pisadita para zafar de la marca del número 23. Ferreiro. El buscapié que trataba de encontrar a Swing, pero no pidió esa intención el número 10. Así que saque lateral para el STJ. Canale. El envío en largo para Agüez. Para atrás con Santino González. Barbosa. Barbosa de nuevo. Canale. Agüez. Busca compañía. Agüez aguanta. Encuentra Canale. La devolución. No. No progresó ese avance porque fue cortado por Swing. Cuando el árbitro indica el final del partido. Final del compromiso. Clasificación indiscutible. De más está decir eso. 8-1 la victoria del San Ignacio de Loyola sobre el Colegio Santa Teresa de Jesús. Trituró a su rival. El SIL, nada más y nada menos que al colegio anfitrión. 7 goles de diferencia. Había terminado el primer tiempo con un marcador de 6-0. Ya el segundo tiempo con un poco más de tranquilidad, más relajo, más control del juego. Logró dominar las acciones el SIL para liquidarlo con 8-1 al STJ. Los goleadores, Barrios en 2 ocasiones, después Duarte, Santander, Román, Irún, Swing y Aquino. Los 8 goles del SIL. Para el STJ había anotado Canale ya al inicio mismo del segundo tiempo, pero después se vinieron más goles del SIL. Ha sido victoria 8-1, goleada del SIL sobre el STJ. De esta manera el SIL clasifica a la final y va a jugar por el trofeo contra el Colegio del Sol. Esa va a ser la final. Ya tenemos las finales definidas, tanto del fútbol masculino como del fútbol femenino. En el masculino van a jugar el Colegio del Sol y el Colegio San Ignacio de Loyola, y en femenino el Lumen contra el Santa Clara. Obviamente estos 2 partidos vamos a vivirlos a continuación a través de las señales y las plataformas de Venus Media, aquí del Intercolegial STJ 2023. En minutos más vamos a disfrutar con ustedes lo que va a ser el primer partido de las finales, que va a ser el del fútbol femenino, justamente el que repasábamos recién, el Colegio Lumen con el Santa Clara. Volvemos en minutos más para disfrutar con ustedes de más partidos, las finales, acá del Intercolegial STJ 2023, a través de las señales de Venus Media.